Bueno, mi nombre es Diego, soy el secretario general del centro y a modo de presentación quería expresar que para nosotros es un orgullo contar en la facultad con la presencia del ahora profesor de la universidad, doctor André Green, que gracias al esfuerzo y a la colaboración de la Secretaría de Relaciones Universitarias de la Universidad de Buenos Aires y de la revista Zona Erógena, logramos y pudimos invitarlo y concretar su presencia en esta facultad. Para nosotros, además, esto es un esfuerzo que estamos intentando realizar para lograr todos los días un poco más levantar el techo académico que estamos, con el que estamos en nuestra facultad, aportar a relacionarnos con aquellas personas que leemos en nuestras materias y que nos parecen que es importante poder charlar e intercambiar ideas. Por eso quiero decirle, como lo dijimos con quienes nos visitaron en las otras charlas, en las otras conferencias, que darle la bienvenida y agradecerle su presencia en esta facultad y en esta que es la universidad, para nosotros la universidad de la gente. Muchas gracias. No sound. Ahí está bien. Bueno, muy bueno. ¿Está vivo? Sí. ¿Se escucha? Sí, ahí está. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Uribarri. Lo era, así está. Soy director, está muerto esto. Director de la revista Zona Erógena. ¿Está? Ahí está. ¿Se escucha? Bueno. En fin, hablemos así, ¿no? ¿Lo podés acomodar? Ahí anda, ¿está vivo? Está más o menos. Bueno, empiezo al principio. Mi nombre es Fernando Uribarri. ¿No se escucha nada? Bueno. Al micrófono. Ok. Bueno, me parece que habla muy bien de la facultad y de la universidad en la que estamos el que podamos tener el honor de concurrir hoy a la noche a lo que es una oportunidad, me parece, histórica, que es la concreción de la entrega del título de profesor honorario de la UBA al profesor Green. Como todos ustedes saben, el profesor Green es, además de uno de los psicoanalistas más reconocidos del mundo, uno de los pensadores más importantes del psicoanálisis en lo que va a esta segunda mitad del siglo. No los voy a cansar con la larguísima lectura de todo su currículum, sí creo que vale la pena mencionar algunos hitos dentro de su extendida trayectoria. El doctor Green es doctor en medicina, se ha formado con los grandes maestros de la psiquiatría francesa. Básicamente, cabe la pena mencionar a Julia Guerra y a Henry Ey, de quien fue discípulo directo, antes de convertirse en psicoanalista, y entablar relación directa con los grandes maestros de su época, como Jacques Lacan, Bion y Winnicott. Ha sido director del Instituto de Psicoanálisis, presidente de la Asociación Psicoanalítica de París y profesor de la Freud Memorial Chair de Londres. Como autor, contamos afortunadamente en castellano con la mayor parte de su obra, en la cual ha desarrollado un pensamiento absolutamente propio y que lo ha consagrado además como uno de los grandes especialistas en el tratamiento y la comprensión de los pacientes borderline, que ha sido quizás el argumento con el cual se lo ha reconocido en este caso para el otorgamiento de este título de profesor honorario. Bueno, sin más, le cedo la palabra al decano de la facultad, el profesor Courel, y bueno, luego vamos a tener el placer de escuchar al profesor Green dictar una conferencia que inaugure su cargo como profesor. Buenas noches. Realmente es un honor para nosotros. Había sido cierto. Imposible.
nosotros tener en la facultad al doctor André Green. Recordaba hace un instante que en este horario precisamente me toca dar las clases teóricas de una banda horaria de la materia escuela francesa, de manera tal que no es que sea sustituto el teórico. Hola. Bueno, mejor, un poco mejor. De manera tal que yo tenía la idea que no se iba a dar el teórico, pero creo que sí se va a dar el teórico, y me parece que es una riquísima experiencia que forma además parte de lo que debe ser el espíritu central de la enseñanza en la facultad, que es la apertura del pensamiento y de lo que aquí se transmite a los más altos y más destacados exponentes del pensamiento mundial en nuestras disciplinas. De manera tal que, aunque muchos no lo sepan, estamos también en una clase de escuela francesa que tendremos el inmenso gusto de que sea justamente el doctor Green quien la dicte. Pero centralmente el más alto honor nuestro es entregarle hoy al doctor Green el diploma de profesor honorario de esta universidad, que se honra entonces por tenerlo entre sus docentes honorarios y que espero sea un anticipo de nuevas presencias en el futuro de su parte y de el inicio de nuevas exploraciones de intercambio entre nosotros y entre nuestros países y en general. Voy entonces a entregarle al doctor Green el diploma en representación de la Universidad de Buenos Aires. Que a continuación tendremos la riquísima experiencia de escuchar al doctor Green hablándonos. Le paso la palabra. Monsieur le doyen, señor decano, je me sens particulièrement honoré.
Me siento particularmente honrado. Ce soit là des paroles de circonstance. Y no crean que son estas palabras de circunstancia. Par le titre que l'Université de Buenos Aires a bien voulu me conférer. Por el título que la Universidad de Buenos Aires ha querido concederme. On dit que nul n'est prophète en son pays. Se dice que nadie es profeta en su tierra. En l'occurrence, je dois bien reconnaître que c'est d'Argentine que me vient ce titre. Y en este caso, debo reconocer que es de la Argentina de donde me viene este título. Un pays avec lequel j'entretiens des relations amicales, culturelles et scientifiques. Un país con el que yo mantengo relaciones amistosas, culturales, científicas. Depuis 22 ans. Desde hace 22 años. Je voudrais donc remercier tout particulièrement. Quiero entonces agradecer muy especialmente le conseil académique de l'université. Al Consejo Académico de la Universidad. Monsieur le doyen, bien entendu. Por supuesto, al señor decano. Monsieur le secrétaire des relations universitaires. Al señor secretario de relaciones universitarias. Fernando Uribarri, qui est un ami depuis longtemps. Fernando Uribarri, que es un amigo desde hace tantos años. Et je voudrais également remercier. Y quisiera igualmente agradecer. Le centre des étudiants. Al centro de estudiantes. Qui a permis l'organisation de cette manifestation. Que ha permitido la organización de esta manifestación. Monsieur le doyen, tout à l'heure. El señor decano recién. A dit que la théorie se représente ce soir. Ha dicho que la teoría se representa esta noche. En effet. Efectivamente. Par inclination personnelle, tengo por una inclinación personal et parce que je pense que aucune pratique ne peut exister sans être éclairée par une théorie, y porque pienso que ninguna práctica puede existir si no es iluminada por una teoría, decidí d'aborder ce soir entonces el tema de conflit théorique. He decidido esta noche abordar un tema de conflicto teórico. Le titre de ma conférence est. El título de mi conferencia es. La répétition, le transfert et le temps. La repetición, la transferencia y el tiempo. Mais à cette occasion. Pero en esta ocasión. Nous verrons que deux grandes conceptions théoriques s'opposent. Veremos que dos grandes concepciones teóricas se oponen. La théorie des pulsions héritée de Freud. La teoría de las pulsiones heredada de Freud. Et la théorie des relations d'objets. Y la teoría de relaciones de objeto. Qui depuis Melanie Klein. Que después, a partir de Melanie Klein. Mais pas seulement chez ses disciples. Pero no solamente entre sus discípulos. Est devenue une théorie qui s'est imposée. Se convirtió en una teoría que se impuso. Et a tenté progressivement d'éliminer la précédente. Y que ha intentado paulatinamente eliminar a las precedentes. Si nous voulons vraiment comprendre de quoi il s'agit. Si verdaderamente queremos entender de qué se trata. Eh bien. Il nous faut localiser historiquement. Y bien, nos hace falta localizar históricamente el problema. La localización du moment dialectique. La localización del momento dialéctico. Se situe entre les années 1920-1923. Se sitúa entre los años 1920 y 1923. Par ce qu'on appelle communément le tournant de 1920. Por mediante eso que normalmente se llama el giro de los años 20. Y
vous avez sûrement entendu parler, del cual ustedes seguramente han escuchado hablar. Mais qui, à mon avis, n'a pas fait l'objet d'une analyse approfondie. Pero que en mi criterio no ha sido objeto de un análisis profundo. En effet, si on va au-delà de ce qui est écrit au plan manifeste. Efectivamente, si se va más allá de lo que está escrito en el plano manifiesto. Je crois qu'on peut mettre en évidence deux modèles chez Freud. Creo que podemos poner en evidencia dos modelos en Freud. Celui qui existe avant 1920. El que existe antes de 1920. Celui qui va exister désormais. Y el que va a existir de ahí en adelante. Le premier modèle de Freud, el primer modelo de Freud est axé sur une cellule théorique, tiene su eje en una célula teórica que je caracteriserai par, que yo caracterizaría por rêve résiduel. Sueño, relato del sueño. Après 1920, luego de 1920, le changement de modèle, el cambio de modelo est un modèle qui est centré sur, es un modelo que está centrado en l'agir, el actuar. Attention, pas l'action, l'agir. Atención, no la acción, el actuar. Avec deux possibilités, con dos posibilidades, ou bien la décharge, o bien la descarga, o bien le travail de la représentation de choses, o bien el trabajo de la representación de cosa. Ce qu'il faut comprendre, lo que hay que entender, c'est que le premier de ces deux modèles, es que el primero de estos dos modelos, et qui est conforme avec la conception d'un appareil psychique sur le modèle optique. Y que está hecho conforme a la concepción sobre un modelo óptico del aparato psíquico. Et centré, está centrado l'opposition, en la oposición. Et la complémentarité, y la complementariedad, et la convertibilité, y la convertibilidad entre le système des représentations de choses, entre el sistema de representación de cosa et le système des représentations de mots, y el sistema de representación de palabra, qui est celui, que es aquel du résiduel, del relato del sueño. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est en effet, lo que hay que entender muy bien es efectivamente que les termes d'un système peuvent être plus ou moins traduits dans d'autres systèmes. Que los términos de un sistema pueden ser más o menos traducidos al otro sistema. En 1920, Freud abandonne ce modèle. En 1920, Freud abandona este modelo. Et parmi les arguments qui le pousse à abandonner ce problème, y entre los argumentos que lo empujan a abandonar este modelo, il y a la prise en considération d'une catégorie particulière de rêve, está la toma en consideración de una categoría particular de sueño, les rêves de la névrose traumatique, el sueño de la neurosis traumática. Freud, à ce moment-là, Freud en ese momento met en avant la compulsion de répétition, pone por delante la compulsión a la repetición. Et à ce moment-là aussi, y en ese momento mismo también, met en avant, pone por delante l'agir, el actuar, ce qu'on appelle le passage à l'acte, eso que se llama el pasaje al acto. Une différence importante qui n'est pas soulignée, una diferencia importante que no ha sido subrayada, c'est que dans le premier système, es que en el primer sistema, ce qu'on appelle la première topic, eso que llamamos la primera tópica, inconscient, préconscient, conscient, inconsciente, preconsciente, consciente, les pulsions sont hors appareil psychique. Las pulsiones están fuera del aparato psíquico. Freud dit clairement, porque Freud lo dice claramente,
une pulsion n'est ni consciente ni inconsciente. Freud dice una pulsión no es ni consciente ni inconsciente. Freud a ce moment-là. En ese entonces, Freud podemos decir. Le désir d'un modèle psychique pur. Tiene el deseo de un modelo psíquico puro. Ce sont les déceptions de la pratique. Son las decepciones de la práctica. Qui l'oblige à changer de modèle. Las que lo obligan a cambiar de modelo. Et à construire le modèle que vous connaissez. Y a construir el modelo que todos ustedes conocen. Ça, moi sur moi. Ello, yo, super yo. Sur lequel je ne vais pas m'étendre. Sobre el cual no voy a extenderme. Mais où. Pero dónde. Il faut remarquer. Hay que observar. Ce qui n'a pas été tellement fait, cosa que no ha sido demasiado hecha, que là, les pulsions sont dans l'appareil psychique. Que allí las pulsiones están en el aparato psíquico. C'est la différence entre le ça et l'inconscient. Es la diferencia entre el ello y el inconsciente. Les conséquences de cette mutation sont incalculables. Las consecuencias de esta mutación son incalculables. Et comme ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir, pero como no es el tema de la conferencia de esta noche, je n'aurai pas le temps d'énumérer no, les conséquences de ce changement. No voy a tener tiempo de enumerar las consecuencias de ese cambio. Je vous fais remarquer une chose. Les hago observar algo. Quand nous parlons de l'agir, cuando hablamos del actuar, l'agiren, el agiren. L'agiren a lieu. El agiren tiene lugar. Hors de la séance d'analyse le plus souvent. Muchas veces fuera de la sesión de análisis. Et par conséquent. Y por consiguiente. Cette évasion pulsionnelle. Esta evasión pulsional. N'est pas directement abordable dans la séance. No es directamente abordable en la sesión. Encore que certains patients. Mientras que algunos pacientes. Peuvent se livrer à des passages à l'acte dans la séance. Pueden entregarse a pasajes al acto en la sesión. En outre, il faut bien comprendre quelque chose. Por lo demás, hay que comprender bien algo más. C'est qu'il faut faire la distinction entre l'action. Y es que hay que hacer la distinción entre la acción. Et le modèle de l'acte. Y el modelo del acto. Le modèle de l'acte peut s'appliquer à des choses qui ne sont pas des actes. El modelo del acto puede aplicarse a cosas que no son actos. Par exemple, Billon a montré avec une valeur très convaincante. Por ejemplo, Billon ha demostrado con un valor de muy convincente que dans la psychose, que en la psicosis, tout se passe selon le modèle de l'acte. Todo ocurre según el modelo del acto. Même le fantasme. Incluso el fantasma. Car en effet, porque efectivamente, la différence avec le système précédent, la diferencia con el sistema precedente, c'est que il est montré que dans certains cas, es que está demostrado que en algunos casos. Le désir ne se contente pas de se représenter. El deseo no se conforma con representarse. Sur la scène de la réalité psychique. En la escena de la realidad psíquica. Il doit être réalisé. Sino que debe ser realizado. Comme s'il appartenait à la réalité non imaginaire. Como si perteneciera a la realidad no imaginaria. Ce changement de paradigme. Este cambio de paradigma. Réfère en fait. Refiere en verdad. Qu'à l'ancienne notion de représentation. Que a la antigua noción de representación. Est substitué le concept de motion pulsionnelle. Le es sustituido el concepto de moción pulsional. Et quand Freud donne les caractéristiques du ça. Y cuando Freud da las características del ello, il ne fait plus allusion à la représentation. Ya no hace más alusión a la representación. C'est-à-dire que nous voyons alors que le modèle est bien motion pulsionnelle. Es decir, que,
Vemos entonces que el modelo es moción pulsional descarga. Pero hoy en día nuestra experiencia nos permite decir que la décharge peut avoir lieu par l'acting out, que la descarga puede tener lugar por el acting out ou l'acting in, o el acting in. In ne se referant pas à la séance d'analyse, in no refiriéndose a la sesión analítica, mais au corps, sino al cuerpo. Et quelque chose qui n'est plus sur la scène de l'inconscient, y algo que ya no está en la escena del inconsciente, mais qui est bien au niveau du soma, sino que está bien a nivel del soma. C'est ce qui justifie toute la médecine dite psicosomática. Esto es lo que justifica a la medicina llamada psicosomática. El Aguirre es el resultado de la desimbolización del acto. Es el resultado de la desimbolización del acto. Es la expresión de un funcionamiento pulsional marcado por la compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición, qui est maintenant la caractéristique de tout fonctionnement pulsionnel, que es ahora la característica de todo funcionamiento pulsional, justifie le changement décisif, justifica el cambio decisivo de ce que Freud va appeler un au-delà du principe de plaisir. De eso que Freud va a llamar un más allá del principio de placer. C'est-à-dire que se répète, es decir, que se repite aussi bien les expériences agréables, douloureuses. Tanto se repiten tanto las experiencias agradables como las dolorosas.